Hola, garras. Los tanques de guerra cumplen un papel crucial al momento de enfrentarse al enemigo, utilizando fuego directo. En la actualidad, un tanque debe tener un alto poder de fuego, un blindaje pesado y una movilidad que le permita cruzar terrenos hostiles. Son una de las armas más terribles y versátiles del campo de batalla moderno, pues su capacidad de combate causa pánico a la infantería enemiga. El tanque de batalla se dio a conocer en la Primera Guerra Mundial. Y los resultados fueron tan favorables que rápidamente asumió el puesto de la caballería en el campo de batalla. El día de hoy, ustedes conocerán la historia de los tanques de guerra. Empecemos. Para empezar a contarles las historias del tanque, debemos mirar hacia 1480, en los años de Leonardo da Vinci. Los italianos crearon algo con el fin de protegerse creando el tanque da Vinci, un tanque con 50 cañones de alto calibre que podía girar 360 grados en forma circular haciendo también recargas de bala, pero nunca se creó una nueva versión de ello. Durante la Primera Guerra Mundial, las condiciones de lucha incitaron a los británicos a crear un vehículo que pudiera derribar las líneas enemigas sin ningún problema. Tras una ardua investigación, se creó el primer prototipo de un tanque llamado Little Willie. Los primeros vehículos fueron llamados coloquialmente transportes de agua y más tarde tanques para mantenerlos en secreto. La palabra tanque se empleó para dar la impresión a los trabajadores de que estaban construyendo contenedores de agua móviles para el ejército inglés de Mesopotamia, y tomó carácter oficial el 24 de diciembre de 1915. No obstante, el primer tanque operativo aconteció durante la batalla del Somme, cuando el capitán Mortimer llevó un Mark I al combate, sucediendo esto el 15 de septiembre de 1916. Un año más tarde, los franceses desarrollaron el Renault FT, siendo este tanque el formato estándar de un blindado una base blindada con tracción de orugas y una torreta giratoria que lleva instalado el armamento principal. La primera vez que se emplearon tanques masivamente que durante un combate en la batalla fue en Cambrai, el 20 de noviembre de 1917. Para esta fecha, el tanque de batalla dejaría la guerra de trincheras obsoleta, y los miles de blindados que utilizaron en la guerra realizaron una contribución significativa. Los resultados operacionales con estos vehículos fue muy variado. Los problemas de fiabilidad causaban un desgaste considerable. El despliegue en pequeños grupos también disminuyó su valor e impacto táctico. Las fuerzas alemanas sufrieron el choque y carecían de armas contra los carros, aunque descubrieron la munición anticarro y el uso de trincheras más anchas para limitar la movilidad de los carros británicos. Dichos problemas forzaron a los tanques aliados a continuar desarrollándose durante el resto de la guerra, produciendo nuevos modelos como el Mar V. Años después, y con el concepto del tanque de batalla ya establecido, Varias fueron las naciones que diseñaron vehículos entre las dos guerras mundiales. Los tanques británicos eran los más avanzados, debido a su constante interés en una fuerza blindada poderosa durante los años 1920. Durante este tiempo, fueron comunes varios tipos de tanques, la mayoría desarrollados por Reino Unido. Ya existían tres tipos diferentes de blindados: el tanque ligero, que pesaba 10 toneladas o menos. El tanque medio era más pesado y eran idóneos para recorridos a grandes distancias a altas velocidades, y finalmente el tanque pesado, o de infantería. Que contaba con un gran blindado y eran lentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes llevaban tanques con pocos blindados y armamento ligero, como el Panzer I. Este tipo de tanque fue un elemento clave en la Guerra Relámpago. Durante el conflicto se incrementaron la potencia de fuego y el blindaje de sus tanques. El Panzer I, por ejemplo, solo tenía dos ametralladoras, mientras que el Panzer IV llevaba un cañón de 75 milímetros y pesaba menos de 20 toneladas. Otro de los avances durante la guerra fue la mejora de los sistemas de suspensión. La calidad de la suspensión era un determinante principal para el rendimiento del tanque en el campo. Los tanques en suspensión limitada proporcionaban frecuentes sacudidas a la tripulación, limitando la velocidad y haciendo que el disparo en movimiento fuera prácticamente imposible. El chasis del carro fue adaptado a un amplio número de necesidades militares, incluyendo la limpieza de minas y tareas de ingenieros. Las principales potencias desarrollaron asimismo armas autopropulsadas específicas. Artillería, cazacarros y cañones de asalto. Las torretas, que no eran una característica universal con anterioridad, fueron reconocidas como un elemento correcto. Se estimó que si el cañón del carro de combate debía ser utilizado para enfrentarse a blancos blindados, entonces necesitaba ser grande y de alto alcance como fuese posible, teniendo un cañón que pudiera disparar a cualquier punto. Los diseños de carro con múltiples torretas, como los soviéticos T-35 y T-28, fueron abandonados durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del tanque continuó con las mejoras de las clases medianas y pesadas, la combinación de mejores suspensiones y motores que permitió a los tanques medios de finales de la guerra superar los primeros tanques pesados. Con añadir algo más de blindaje y motores algo más grandes para compensar, los carros medios quedaron protegidos contra la mayoría de las armas antitanque, mientras que su movilidad se mantenía. Se considera generalmente al tanque británico Centurión como el primer tanque de esta nueva generación pues era capaz de resistir el impacto del famoso cañón 88 mm alemán. Estaba armado con el cañón Royal Ordnance L7 de 105 mm, superior a cualquier otro en el campo de batalla, y podía alcanzar los 56 km por hora. El centurión reemplazó a todos los tanques medios británicos e impulsó la desaparición del tanque pesado, convirtiéndose en los que los británicos llamarían Universal Tank, tanque universal, que pronto sería conocido como carro de combate principal. En respuesta a la amenaza de los misiles guiados anticarro, se trasladó el foco de desarrollo del grosor del blindaje a la tecnología del blindaje. Aunque los papeles y rasgos básicos de los tanques fueron casi todos desarrollados en el final de la Primera Guerra Mundial, las prestaciones de las contrapartidas en el siglo XXI se habían incrementado en un orden de magnitud. Se habían refinado en respuestas a las amenazas siempre cambiantes y los requisitos especialmente contra otros tanques. Ya en la actualidad, las avanzadas capacidades de los tanques se equilibraron con el desarrollo de otros carros de combate y el continuo desarrollo de armas antitanque. No obstante, las actualizaciones hacia los tanques no paran y seguramente seguiremos viendo mejoras asombrosas a estas máquinas de guerra. Hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.